puedo decir buenos días, lamentablemente, porque no lo son. Y me cuesta hablar. Ayer me dieron una de las peores noticias de mi vida. Mataron a Pepe Yactayo, a un hombre bueno, como pocos, un profesional simplemente extraordinario, al que tuve el honor de conocer, con quien tuve el honor de trabajar. Tenía belleza en las manos, belleza. Era capaz de convertir cualquier historia en algo que valía la pena ver, que valía la pena disfrutar. Disculpe, pero estoy indignado. O sea, no me basta, te vamos a recordar, no me basta exitosa. Quiero venganza, Beatriz. ¿Qué le pasó? O sea, lo descuartizaron, quemaron su cuerpo. ¿Quiénes? Aún no lo sabemos, lo vamos a saber. Pero he sentido en carne propia lo enfermos que estamos como sociedad. Porque lo que tiene mi corazón en este momento es odio. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Quiero sangre. Y yo soy un budista, coño. O sea, yo. Que yo quiera la sangre de los asesinos de mi amigo. Es que estamos enfermos. Nos hemos caído por el abismo de la degradación moral, de la falta de respeto por la vida del otro. La vida no vale nada, los políticos no nos respetan, nos roban, la gente sufre cada día en el transporte, el sistema de salud se cae a pedazos, nuestra educación es la peor del mundo, los chicos no tienen oportunidades y los políticos nos roban. Y la vida no vale nada. Ayer y hoy día en la mañana hablaba con los policías, ¿qué pasó? Hay indicios de un crimen por un tema de dinero, que no sé. Pero si yo que soy, le juro, cualquier persona que me conozca puede dar fe de eso, soy lo más cercano a un budista que hay, lo más tolerante que hay en este mundo, ese soy yo. Y esa persona tolerante es un energúmeno en este momento. No me reconozco mirándome en el espejo. Quiero sangre, quiero venganza. Dios mío, ¿qué nos ha pasado? ¿Quieres justicia? Sí, pero escúchame, la quiero tomar por mis propias manos, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Eso está mal. O sea, yo les pido perdón, pero yo me crié en por razones que no vale el caso ahora. Mi padre me decía que cuando él estuviera de viaje yo era el hombre de la casa. Tenía 4 años. Y desde esa época aprendí a comerme mis sentimientos. A nunca mostrar debilidades. Yo no me deprimo. Yo no sufro. Yo resuelvo problemas. Yo me hago cargo. Hoy día no puedo. Llegué al límite. Soy un ser humano. Y por eso les pido perdón por esta, por esto, ¿no? Pero acá estoy. Disculpen una vez más, por favor. Pero la sociedad pedirle perdón a la familia, ¿no? De verdad que es un dolor muy profundo para todos. ¿Cómo le dices a una madre? Sí, ahí claro. El sufrimiento
Mauricio Fernandini, Martín Calderón, Beto Ortiz, con la mamá. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo lo han partido en pedazos y lo han quemado? Por plata, por quién sabe qué. O sea, no, no puede ser. ¿Qué nivel de degradación? Y además, si lo conoce, era un pan de Dios, era el hombre más bueno del mundo. Y era un maestro. O sea, hicimos con él la revista dominical y con Alfonso de Aguirre, eran dos editores, pero les juro que era como que tú tenía una sinfonía en la cabeza, tenía música en la cabeza, y eso lo veías en los reportajes, traía una historia de cualquier tipo y la historia era contada con belleza, donde el texto, el reportero, las imágenes, la música, un silencio te podía transmitir sentimientos e información porque pasó por las manos de Pepe Yactayo, porque tenía ese don. O sea, y no había hecho ni la mitad de las cosas que su vida le hubieran permitido hacer si no se la arrancaban de esta manera tan salvaje. Entonces, perdón, por favor, no, nunca en mi vida me había pasado una cosa así. Siempre he tenido la capacidad de, incluso en las peores circunstancias, controlar mis sentimientos, pero el día de hoy no he podido. Pero vamos a hacer lo que hay que hacer, porque la vida continúa.